Que cómo hice este nuevo diseño, o sea, estas vueltas, usando la misma técnica que uso para esta. Ya ve que les soldo el, aquí tengo un pedazo, mire, para mostrarles. Les soldo el redondito aquí, digamos. Déjenme salir de. Ahí le soldo este. Bueno, déjelo, lo pongo del otro lado. Se vea más mejor. O sea, le soldo el redondo ahí para hacer estas figuras de ese redondito. Queda de un lado, vamos al otro. Quedaron ya soldados los dos lados. Utilizo pegarle ahí en ese cuadro de metal para que empiece la ligera curva ahí. Ahora le vamos a dar la vuelta aquí. Vamos para acá. Voy a disculpar ahí todos los movimientos. Para esto me fabriqué estas. Aquí lo voy a hacer sin. Lo puedo poner en el tornillo, pero lo voy a hacer así en el tornillo. Estoy así. Está calientito, ¿no? A ver si se ve por ahí. Aquí todavía está caliente. Ahí está la vuelta. A ver si se aprecia ahí. Esta figura no uso el redondito, como pueden ver aquí tiene el ganchito ya ese, y solo lo hice ahí, mire, y da la vuelta ahí, y es como se hace la figura esa para hacer las conchas estas. Ahí me salí. Para hacer estas conchas, en vez de hacer otro dado como este que utilicé para hacer estas conchas, le hice un injerto aquí a este mismo dado. Aquí está, miren, aquí está, aquí se lo pongo aquí. Bueno, ahorita no me lo voy a poner ahí de. Y ya queda similar a ese.
Ahora lo pongo de arriba para que lo vean bien. Ahí. Y es como sale la conchita esa. Porque ya alargamos el molde ahí.